La verdad que sí, que es impresionante la felicidad que sentimos y bueno, nada, como siempre, es hermoso lograr el objetivo, así que sin duda es que estamos muy, 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 muy felices con el equipo. No fue fácil, un partido complicado que inclusive se presentó con algunas dificultades, un penal en contra en lo que fueron los minutos oficiales de juego, ¿no? Sí, la verdad que fue partidazo, fue muy parejo, sabíamos el rival que teníamos enfrente, pero bueno, más allá del penal ese que cometió mi compañera, lo pude revertir y bueno, después ya en los penales no teníamos fe. Bueno, fuiste un poco la, o te tocó ser la héroe de la jornada, ¿no? Con este penal que tuviste en el partido y después creo que fueron tres penales en la Y definición que tuviste. es un empujón anímico el haber podido tapar el penal del partido. La verdad que fue un empujón anímico al 100. Entonces, nada, después sí, en los penales atajé tres. Bueno, decíamos de la alegría, ¿cómo se celebra este nuevo título? Ya un poquito acostumbrada, ¿no? A festejar. Y viste, todos te dicen así, como que ya es una costumbre, pero la verdad que son siempre, ¿cómo que se dice? Son emociones diferentes. Uno dice, ustedes ya están acostumbrados, y la verdad que no, porque siempre a nosotras desde el primer campeonato a este nos ha ido costando siempre un poquito más, y entonces eso también te ayuda y te motiva. Entonces, como que lo vivís de otra manera cada uno de los campeonatos. ¿Y a qué, digamos, a qué argumentás o decidís que puede haber llegado este título? Por ahí la unión de este grupo, que yo creo que en los campeonatos que se han ganado siempre se destacó, ¿no? Lo unida que son ustedes, cómo trabajan en conjunto. La verdad que es como todo, siempre hay algún desentendido, pero la verdad que somos un equipo muy unido, echamos siempre para adelante y para todas nosotras es todo a fuerza de pulmón, así que la verdad que agradecemos mucho por tener ese compañerismo. Es dentro y fuera de la cancha, porque sí, los domingos vamos y jugamos, pero la verdad que en la semana también Sí, hay somos mucho sacrificio compañeras. que por ahí la gente no lo ve, ¿no? Detrás de todo esto, porque muchas son madres, por supuesto todas tienen su trabajo, es dejar horas y dedicarse de lleno al fútbol. No, tal cual, tal cual. Bueno, a mí en lo particular, yo que vivo en Realicó, por ahí se me complica también poder llegar a entrenamiento, yo también laburo, entonces como que es doble el esfuerzo. Tengo compañeras que también hacen lo suyo, se hacen su tiempo, como vos decís, muchas son madres y también se buscan el momento y el tiempo para poder entrenar y si nos toca vender algún numerito de rifa o hacer empanadas o lo que sea, la verdad que ¿cómo es? Que todas son de pechar para adelante. Bueno, y en tu caso, ¿a quién le dedicaste el triunfo, Chapu? A mi familia, la verdad que pobre mi madre lo sufre muchísimo, pero bueno, nada, está ahí, hace el aguante, me apoya. A mis amigas que también la verdad que son un pilar importante en cada domingo, así que nada, y a todas las familias que de las chicas también, de mis compañeras que acompañan, la verdad que eso es muy importante para todas nosotras, porque si bien esta vez nos tocó definir en Campillo, la verdad que ayer eran un montón nuestros, así que eso es, a la hora de estos partidos, la verdad que es muy importante. Bueno, y no hay mucho tiempo para festejar porque ya tienen que pensar en el nuevo torneo, ¿no? Sí, creo que paran una semana y volvemos a arrancar, así que es cambiar el chip y bueno, ver a ver qué cómo se puede arrancar, así que vamos a ver qué pasa.